bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de WIT, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo desde el Club de los Amantes de la Cannabis, Buena Flora. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify, darle like, ponerle la estrellita para ayudarnos así a seguir divulgando los beneficios de la cannabis. En esta sesión número 60, junto a mis buenos amigos Pablo y Tomás, recibimos un invitado que no necesita presentación, lo puedes buscar en Google. Nos sentamos a conversar con Noé Cáceres, de House of Weed, uno de los principales creadores de contenido para la comunidad latina del cannabis, directo desde el puerto de Valparaíso. Si quieres conocer su historia, cómo tener un grow shop online, herramientas para emprender y crear contenido, este es tu capítulo. Además, conversamos y debatimos sobre la actualidad de la planta en el país, hablamos sobre su nueva marca de semillas y el amor por el cultivo. Aquí comienza Hablemos de Weed. Comenzamos, bienvenido Noé a este nuevo episodio de Hablemos de Weed. Qué gusto tenerte por aquí, hermanito, qué bacán poder concretar esta reunión. ¿Cómo va tu día, hermano? Todo bien, días intensos, pero con energía acá para tener esta conversa que creo que va a ser bien interesante. Gracias por la invitación. Buenísimo, también le doy la bienvenida a mi gran amigo Tomás López Guzmán y a Pablito Orellana, que también se suman a este episodio. Muchas gracias. Hola, hermanitos. Hola. ¿Qué tal? Oye, sí, man, un gusto estar de vuelta en Hablemos de WIT. Se me habían pasado ya algunos capítulos, pero este podcast tiene equipo. Y eso es lo importante, así que ahí está el Mati, está el Pablo, nos vamos supliendo y eso es lo bueno, que seguimos generando contenido siempre. Así es que hoy yo quería decirle a Noé que un gusto que estés acá en el capítulo número 60, creo, ahí estamos, de Hablemos de WIT, disponible todos los episodios en YouTube, en Spotify, en la plataforma que ustedes quieran. Y Noé, un gusto conocerte, un gusto que estés acá con nosotros. Cuando éramos recién unos pequeños cultivadores intentando germinar, intentando, ya veíamos tus videos, nos instruíamos, decíamos, oye, puta que seco este chico hoy, de verdad. Entonces, ahora estamos concretando. Que seco este culiado. Entonces, para nosotros de verdad es un gusto estar acá contigo y poder compartir un poco más de conocimiento. Bacán, hermano, muchas gracias. Sí. Oye, Nachito, ¿nos vamos de una? Vámonos de una, de sapo. Yo voy a enrolar al toque. Ah, ya, yo voy con la pregunta entonces. Oye, vale. Noé, nos gusta partir, Hablemos de WIT, un poco metiéndonos en tu vida privada, en tu vida personal, vamos a hacer un poco de sapo. ¿Cómo se da, cómo nace esta relación de Noé con la planta de cannabis? ¿En qué momento conoces la planta? Bueno, primero conozco las flores. O bueno, más que las flores, era el paraguas, bueno, en verdad. Esto fue en mi adolescencia, a decir verdad. Tipo 14 años, empiezo a probar esto que se encontraba ahí entre los amigos y eso. Igual, previamente siempre estuve como muy cercano a todo lo de la cultura del cannabis, que implica la música, figuras como Bob Marley, etc. Pero ya en el consumo propiamente tal, desde mi adolescencia en adelante, y la planta también más o menos en la misma época, 15 años, porque me doy cuenta que lo que estamos consumiendo ahí con los cabros, con los amigos, puta, no era bueno, tenía un color extraño, las calidades variaban muchísimo, entonces rápidamente uno se da cuenta que eso no es cannabis finalmente. Y esto todo en un contexto de absoluta desinformación y desconocimiento. Estamos hablando que hace como 15 años, weón, no hay la información, ni el acceso, ni siquiera el internet era como es hoy en día, ¿cachai? No, para nada. Entonces por ahí inició todo. Y en esos momentos, ¿cómo era, ponte tú, tu familia? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo tenías tú esa como formación? ¿Lo veías como algo negativo? ¿No piola? ¿No estaban ni ahí? ¿Cómo era? No, negativo. Totalmente, siempre fue negativo. De hecho, empecé a llegar con los ojos rojos y la preocupación de mi madre, oye, ¿por qué viene con los ojos rojos? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se está juntando?
Y ahí empiezan obviamente una serie de conflictos familiares, también asociados a la edad del pavo, la adolescencia súper compleja, al menos en mi caso. Entonces empiezan a haber conflictos, pero también aprendizajes que me llevan finalmente a transmitir la información a mi madre y a que finalmente termine entendiendo que es mejor que cultive la planta antes que consuma lo que se conseguían los amigos. La diferencia es brutal, o era brutal. Igual era chico, ¿no? O esto ya más grande. No, chico, man. Chico, adolescencia, 14, 15 años, man. Sí, fue prematuro en el tema, pero, ¿sabes? Es bastante usual, no solamente acá en Chile, sino que en el mundo. Por ejemplo, en Canadá, si miras las estadísticas de cuándo empiezan los jóvenes a relacionarse con el cannabis, es en la adolescencia. Entonces ahí hay todo un tema también que da para largo, el inicio temprano en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo era la experiencia al momento de fumarlo de tan chico? Porque yo me acuerdo que en esa época, yo empecé ya en la universidad, entonces mis recuerdos como de adolescencia bajo otros efectos es alcoholizado. ¿Cómo era la experiencia canábica en esos momentos? ¿Cómo fue descubrir esta sensación corporal, mental? ¿Cómo fue irse en la volada? Mira, típico que me hacen la pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia? Puta, ni me acuerdo, obviamente. Pero lo que sí te puedo comentar y que recuerdo es que a veces no lo disfrutaba del todo, comparativamente con ahora, por ejemplo. De hecho, probablemente por la calidad, mi tolerancia muy baja, entonces me ensimismaba, me quedaba muy callado, a veces en grupos sociales y era el que estaba ahí para adentro, o a veces me daba una paranoia. Entonces tenía como ese mix de que, por un lado, como que me gustaba, pero por otro lado, en instancias sociales, sobre todo, me ponía un poco ansioso. Entonces, también ahí empecé a experimentar mucho y que ha sido básicamente mi consumo en mi vida, un consumo más bien individual, en donde empiezo a explorar formas de pensar, de percibir la música, que siempre me gustó mucho la música, pensamientos que se me venían, ideas, también ganas como por descubrir más cosas. Y eso creo que es súper interesante de la experiencia del cannabis reflexiva y de ampliación de la conciencia, incluso porque empiezas a pensar de otra forma, y eso fue como lo que realmente me atrajo de la planta. No el ámbito como social o de fumar con los amigos ahí para ser uno más del grupo, no, ni ahí. De hecho, como te digo, las primeras experiencias quizás no fueron del todo agradables. Oye, y vamos a, perdón, Nachito, después vamos a entrar a la parte más del cultivo, y yo sé que todo es un mundo hablando contigo, pero no, sin meternos en esa parte, cuando empezaste ya como a hablar con tu familia, esto que nos contabais, ¿de inmediato estabais como en la onda de cultivador o todavía estabais como usuario solamente? No, ya con ganas de buscar mi objetivo, que era que me dejaran cultivar mis plantitas. Porque de partida, cuando eres muy chico, no tienes los recursos como para siempre estar poniendo, la calidad, como te digo, pucha, de inmediato fui consciente que no era bueno. De hecho, al principio también era típico fumar hoja, te dolía la cabeza por fumar hoja nomás, o no sé, el chileno tipo el cogollo así guaso, no sé cómo le diga, pero también como baja calidad, y estas ganas de autosustentarme parten de ahí, desde mis primeras experiencias, y empiezo a explorar rápidamente en lo que es la planta, aparte influenciado por figuras como Bob Marley, que siempre asociado a Jamaica, entonces buscando esa información, la planta estaba ahí, era cosa como de intentar aprender a sacar algo. Después vamos a tocar el tema del cultivo, como dijiste, pero más o menos por ahí era. Oye, y dentro como de esta expansión de conciencia, que me imagino que está ahí como relacionado igual como en contextos más culturales o más artísticos quizás, como o musicales, dices que como la presencia de Bob Marley en tu vida, ¿qué relación también o qué aporta o qué contexto le da a la cannabis el hecho de que tu relación se haya desarrollado en la quinta región? ¿Cómo cambia? Porque, por ejemplo, yo
Yo soy de Punta Arenas y mi contexto de relacionarme con la planta fue muy distinto y más tardío por el mismo hecho de que en Punta Arenas me costaba más acceder a la planta, aunque sea un porro, ¿cachai? Sí. Y llegué a Santiago y al tiro, ¿cachai? ¿Cómo fue este proceso en Valparaíso, en Viña del Mar? ¿Cómo se vive la planta en la quinta región? Pucha, mira, yo soy porteño, nacido y criado en Valpo, Playa Ancha, Playa Enchino, toda mi vida. Hermano, puta, la escalera era el plan. Ir a fumar a la escalera se conseguía igual fácilmente, los amigos, los cerros. Obviamente Valpo es conocido por ser una ciudad muy como hippie, ¿sabes? Así bien cultural. Entonces siempre había, ¿sabes? El cannabis estaba presente siempre. ¿Sabes? Independiente que fuera paraguas o que ahora sean flores, siempre estuvo ahí. Aparte que es quinta región, toda la weed llegaba del interior. Entonces, problemas de suministro comparativamente a Punta Arenas no teníamos. A mí me gustaría hacer un comentario, que fui a comprar tabaco recién a la Boti y el caballero me dijo, bueno, me habló del tabaco, cómo salía antes, que él no cachaba esto de enrolar tabaco, y me decía, como la marihuana, pues si antes no era fácil de conseguir como ahora. Y me vine pensando que es verdad, antes uno se tenía que pegar la misión en mi caso al menos, meterme en una población en Maipú, o hablar con un amigo que conocía a un amigo, terminaba, weón, haciendo un asado en la casa de un weón que no conocía, esperando que hiciera el paquete, weón, la empanada, weón, el bacallo, lo que sea. O juntarme en la plaza con un viejo que andaba en bicicleta, ¿cachai? Que recorría todo Santiago. Me imagino que no es que en Valpo en la adolescencia era lo mismo o parecido. Como darnos la perspectiva de que ahora tal, quien quiera puede entrar a Grindr, comprar y encargar incluso. Sí, totalmente, aunque claro, lo que te comento, al menos Valparaíso y su estructura geográfica de muchos cerros, muchas montañas, pucha, ahí las manos... Geocultural. Entonces ahí las manos, no es que era difícil conseguir, ¿sabes? No, nunca fue como, tengo que ir a Limache, o tengo que ir claro. A Quilpué a comprar, ¿no? Ahí llegaba Valparaíso, Valparaíso es una ciudad universitaria, igual tiene su población importante, entonces la gente siempre estuvo en ese plan. Básicamente. Oye, y para cuando salga este episodio va a haber recién pasado nuestro querido 420. Y yo tengo recuerdo igual de algunas imágenes por ahí de que una vez organizaste una celebración de un 420 en Valpo y me acuerdo que fue con escenario, toda la weá, así, bacán. ¿Cómo fue esa experiencia ya como de relacionarse con la comunidad a ese nivel y con un tema tan importante como el 420? Bueno, fue una experiencia increíble. Fueron 3 años consecutivos que lo hicimos, 2017, 2018 y 2019. Y el primer año, el 2017, habrán llegado 500, 700 personas después. Era miles, la plaza estaba llena, aparte era un evento gratuito y que tenía una importancia que por eso nosotros decidimos hacerlo en ese lugar, porque era a los pies de la intendencia es el edificio más importante del gobierno en la región. Entonces imagínate, a los pies de la intendencia, un edificio enorme, nosotros abajo, todos ordenaditos, todos piola, tranquilitos, fumando, lleno de humo. Wow, para mí ver eso y ser organizador de eso con House of Weed, con la marca, obviamente fue una experiencia increíble que implicó toda una gestión también con la municipalidad y eso fue muy, 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 muy bonita experiencia y que espero que se pueda seguir repitiendo más adelante. Ahora por el tema del contexto de seguridad del país, que todos lo hemos visto y lo estamos viviendo y experimentando, no es como el mejor contexto para hacer un evento abierto, ¿sabes? Ahí en el evento, hermano, iban los abuelitos que iban pasando, se iban sumando y se iba armando y se iba sumando cada vez más gente. Haz eso ahora, no sé cómo podría terminar, pero sí los responsables seríamos nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables con lo que hacemos y en este momento no están las condiciones como para hacerlo precisamente mañana, que es el 420. Cada vez me gustaría aprovechar la instancia de preguntarles, compartir quizás
algún pensamiento sobre lo que hemos estado viendo en las últimas dos semanas con Felipe, por un lado asesinado por el narcotráfico y por otro lado Elías ya cumpliendo una condena por 3 plantas. Me parece que va a ser un 4-20 al menos acá en Chile con eso en la mente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Con poco para celebrar. Sí, mira, me leíste, para allá quería ir, de hecho, porque quería agarrarme de ese punto de como del tiempo que ya llevas en la comunidad. Yo considero que nosotros llevamos poco tiempo, empezamos el 2019, y cuando empezamos yo, como que viéndolo al camino recorrido el día de hoy, no sé si me equivoco o no, pero me sentía que estaba todo más libre el 2019 que ahora, la verdad. Que estoy como que extrañamente de este gran como auge donde todos veíamos que esto se iba abriendo, se iba abriendo, se iba abriendo. Ahora como que en realidad se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando, ¿no? Como que, ¿cómo lo ves tú, Pablito, para que abramos esta conversación de una nueva política de drogas? Yo creo, paréntesis, dale. A contextualizar a todas las personas que nos escuchan, quizás, bueno, nosotros tenemos un público que es súper activo en la comunidad y probablemente sabe lo que ocurrió con Felipe, pero quizás hay personas que no, y también que por eso debemos mencionarlo y aparte de homenajearlo de alguna manera, con este pequeño recuerdo. Felipe era una persona que colaboraba activamente en la comunidad, ayudaba a muchas personas mediante su fundación, y fue asesinado, esas son las palabras, fue asesinado brutalmente debido a un contexto que no otorga seguridad a una política que no colabora en nada con las personas que están intentando ayudar. Y eso no se puede olvidar, por Felipe, por su esposa. Bueno, vaya nuestro recuerdo y nuestro cariño a ellos, a la comunidad, a los cercanos, nuestro abrazo, y que no se olvide, que no se olvide. Eso, sí, cierro para contextualizar. Me sumo a lo que dice el Tommy de mandar cariño a la familia, a la pareja, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero me logré ver un video de ella, una declaración que hacía bien poderosa, viendo lo positivo también, rescatando el amor que daba Felipe con la planta y que era su sueño, y que decía, bueno, habrá llegado su momento para que el sueño se convierta desde otro plano. Yo creo que es una vergüenza que una persona sufra el asesinato de su pareja en su casa a través de un robo de sus plantas por una banda que aparentaba ser policía, y que la respuesta del Estado sea tomar detenida a la persona que denuncia. Es una vergüenza. Y como dice el Nacho, las cosas se han ido cerrando, o yo lo veo, mejor dicho, de que se han ido fragmentando. Estamos cada vez más divididos y hay una división artificial que se genera por populismo, como los usuarios recreativos versus los pacientes versus los superpacientes que sufren demasiado con enfermedades terminales, y al final, o no sé, ahora los que cultivan hongo y etcétera, vamos sumando separaciones o categorías de personas, cuando todos somos personas, todos somos ciudadanos de Chile, todos somos latinoamericanos, y así podemos ir hasta el planeta Tierra, somos terrícolas, si estamos hablando de que hay turismo espacial. Entonces, buscar la unidad yo creo que es fundamental en estos tiempos de crisis, que crisis justamente significa separación, y en esa unidad fortalecernos para demandar respeto y exigir que se cumpla los acuerdos que tenemos como humanidad, que es la ley internacional, la ley constitucional, la ley nacional, y toda esa ley se basa en la dignidad humana, o sea, en nuestra capacidad de evolucionar como ser humano, de revisar nuestra experiencia y seleccionar lo bueno, lo positivo, en un plan de vida, en un proyecto, en un viaje. En la vida del ser humano yo lo veo como un gran viaje que amerita preparación, integración, digamos, liberación, dejarse llevar, y creo que es peligroso seguir por esta ruta de separación.
de que por un carril van los que usan el cannabis con fines medicinales, por otra el cannabis con fines recreativos, y así vamos sumándole fines y sumando carriles, y se va diluyendo la fuerza o la energía detrás de ese movimiento. Además, que hay muchos mitos alrededor. O sea, se han llenado la boca los políticos y las autoridades con la seguridad pública, y la respuesta es más represión, leyes que incluso son riesgosas y peligrosas para la democracia, y utilizan el crimen organizado como una manera de justificar estas leyes represivas, pero es una mentira que el crimen organizado llegue cuando el Estado no alcanza a entrar, o en ausencia del Estado. Si hay crimen organizado, por definición, significa que está coludido con el Estado. Y eso es algo que hay que asumir como realidad. Nosotros, ciudadanos, somos la autoridad máxima en el Estado. El Estado funciona para nosotros. Entonces, si nosotros no hacemos la pega, no se va a hacer. Y para eso requerimos planificación, reflexión, como decía Noé, y convicción. Convicción en que esta es nuestra vida, este es nuestro viaje, y lo vamos a transitar como nosotros lo permitamos. O sea, hay que asumirse primero. Creo que todas las personas que consumimos cannabis y vemos en esto un recurso, una compañera en la vida, partimos haciendo activismo en la casa, o sea, hablando con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros parientes, con nuestras parejas, y ahí empieza una lucha ideológica, donde nos podemos dejar llevar, vencer o reinventar y traer nuevas herramientas, o sea, algunas más terroristas, pero otras también desde el amor, la conversación, el diálogo. Yo creo que, no lo estoy inventando yo, pero el diálogo es la herramienta humana por excelencia para elevar la conciencia y para llegar a mejores páramos o estar en un escenario más amoroso. Yo creo que falta amor, hay mucho odio. Buena, Pablo. Gracias por esas palabras. La verdad es, tienen mucho sentido, y quiero tomar algunas cositas que dijiste, como esta serie de incentivos que hay, porque estas figuras que se crean, también hay todo un negocio atrás de la prohibición, hay todo un gasto público en torno a la política de prohibición. Si hacen una búsqueda muy rápida de los funcionarios de la FDA en 1970 comparativamente a hoy día, van a ver que eran 1,000, por darte un ejemplo, y ahora son 50,000. O si ven y analizan el presupuesto, van a ver que antes era de 3, 5 millones de dólares, ahora son 500,000. Hagan esa simple búsqueda y eso les da a entender muy fácilmente que acá hay todo un interés económico, porque hay toda una maquinaria de persecución, la tecnología para perseguir narcotraficantes, las instituciones, el intervencionismo en países, todo eso es gasto. Ahora, ¿qué pasa con las cifras de empleos del político? Vale, menos empleo, hermano, porque estamos empleando a gente para esas instituciones que estamos creando. Hay un montón de incentivos súper perversos en esto de la política prohibicionista. Es súper loca la wea, sí. Y aparte que es sin descaro, porque una vez lo hablábamos con Pablo, de hecho hace rato, no es algo nuevo, pero hace como, tiene que haber sido como hace un año y medio. Creo que tiene que haber sido en Mentiras Verdaderas o ese tipo de formato de programa. Está el que en ese momento era el director de la PDI, que ahora está procesado por malversación de caudales públicos. Y el loco como que decía, así como que explicaba con felicidad de que habían hecho un muy buen trabajo porque habían logrado ser rentables. De que tenían un presupuesto, por ejemplo, de 150 millones de dólares, y la cantidad que habían logrado como de procesar en allanamientos de droga eran 160 millones de dólares. Entonces eran una entidad rentable. La verdad. Y piensa, perdón, que la, no sé, muteado, Tommy. Ahí sí. Perdón, decía que eso con el descuento ya hecho. Sí. Se piensa que no sé por qué se asocia que el color político de izquierda es el que debería legalizar las drogas, cuando es una necesidad, como un hecho de la causa, que hay que legalizar todas las drogas,
cada droga con su ley. Y si uno ve las estadísticas internacionales, las políticas de derecha son las que mayoritariamente avanzan en la legalización, pero por un análisis de costo-beneficio, un análisis económico, que es más eficiente invertir en legalizar, en educar, en prevenir y en controlar que en perseguir sin tocar el costo humano que tiene eso. O sea, ¿cómo llega la policía a tu casa por una denuncia anónima sin un procedimiento razonable, sin que opere el sistema como está configurado? Y el trauma que te dejan, eso no te lo devuelve nadie. Por más que quedes libre al final del día o no, pero es un trauma que nadie te quita, que depende de ti trascenderlo, pero... Totalmente. Mira, yo me tomo unas palabras que en su momento dijo Antonio Escotado, que era que acá lo que hay que hacer es derogar este invento reciente que se llama prohibición. Es que la prohibición ha ocasionado una serie de incentivos económicos para el narcotráfico, ha ocasionado criminalidad, sangre, ha ocasionado que las drogas que se encuentran en las calles tengan una pureza asquerosa, ha provocado que el precio de las drogas sea carísimo. Entonces hay una serie de cuestiones que se crearon con esta prohibición. Entonces lo que hay que hacer es derogarla más que decir, legalización, o que también muchas veces se confunden los conceptos y hay mucha desinformación por parte de la ciudadanía o del usuario común y corriente, por así decirlo, que no está quizás inserto como quizás nosotros más en la información un poquito más detallada. ¿Me explico? Igual es loco, haciendo un punto, no sé si tiene que ver relación con lo que estamos hablando, pero como que la historia se repite ecuático. Cuando pasamos del alcohol prohibido a prohibir la cannabis y muchas otras cosas más, sabemos. Y ahora que estamos en proceso como de liberar la cannabis de nuevo y muchas otras cosas más también, se está prohibiendo el cigarro. Es loca la weá, weón. Y después, ¿qué? Los narcos van a estar, weón, traficando cigarros, weón. Y eso pasa, en México le llaman el efecto globo, que si apretáis por un lado, el globo se infla por otro. Si le quitáis el negocio de la cannabis ilegal, por ejemplo, van a empezar a vender otras cosas, y el crimen organizado no puede subsistir solo con la venta de drogas. Tiene que sí o sí necesariamente llevar ese capital a mercados lícitos. Y de nuevo, el crimen organizado no existe en un territorio si no corrompe al Estado. Y el principal objetivo del crimen organizado es corromper el poder judicial. Pero la organización más corrompida a nivel mundial por el crimen organizado es la policía. Y ahora queremos darle más facultad a la policía. La ley antinarco, que está en boga porque nos va a dar el derecho a ir a un médico para que me dé el permiso el Dioctor para tener mi receta y cada cierto tiempo. Yo creo que eso es puro populismo canábico, una pésima técnica legislativa. Es una vergüenza. Pero además, en la ley antinarco, los que van a guardar la droga incautada van a ser los policías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cacha, los incentivos que se crean, hermano. Imagínate, el tema de la receta. ¿Cuál es el incentivo para todo el gremio médico? Que ahora también vemos a muchos médicos en redes sociales. ¿Cuándo se había visto médico en redes sociales anunciando sus servicios? Y ahora se instaló la idea de que la receta te servía. Y ahora vemos a Elías tras las rejas con su receta, que se la fue y se la enrostró a Carabinero y le dijo, no sé si vieron las declaraciones de Elías, le dijo, mira, no. yo tengo mi derecho, tengo mi receta, esto es legal. Desinformación por todos lados, se instaló esa idea. Ahora se instala la idea que un pequeño porcentaje de gente que necesita va a ir y adquirir la receta, pero la verdad es que un montón de gente que no tiene patología va a ir por seguridad a sacar la receta. Entonces es una mentira evidente que todos sabemos y es un incentivo para que el médico cada 3 o cada 6 meses te diga, ya tiene consulta privada, ojo, ¿cuánto te cuesta la receta, hermano? ¿25, $30, $50? Entonces es un sinsentido cuando acá lo que debemos proteger es la libertad. La libertad de nosotros como individuos, hermano. Si yo en mi patio puedo cultivar lo que quiera mientras no salga, mientras no lo venda, mientras no comercialice, mientras no dañe la salud pública, mientras no transfiera, mientras no trafique, si eso es lo que persigue la ley, ¿no? ¿Sabéis que soy abogado? Sí, pero ¿sabéis qué es lo más loco que me ha pasado, cabrón? Que
con, bueno, yo no es que tampoco me relacione con un círculo muy grande de gente canábica, pero como en persona, como, pero sí, me ha tocado conversar con un par de amigos de confianza, donde ponemos nuestros puntos como sobre la mesa sin hacer que gane ninguno. Y algo que me ha llamado la atención que me comentan cuando yo digo esto de la libertad y todos estos derechos que estamos hablando, de el espíritu, el bienestar y la weá, es que me lo tratan como de hippie. Sí, bo. ¿Cachai? Es como, no, pero es que weón, hay que salirse del hippismo y la weá. Y es como, loco, no es hippismo, es ley. Es ley, weón. Es como que nos estamos inventando, no nos estamos yendo en la ola, ¿cachai? Así como, ya, dale, nos vemos hippies, pero weón, esto es ley, ¿cachai? Así como, ¿qué weá les pasa? Entonces, como, hay un, como decís tú, Pablo, de repente hay como un velo. Como que no se lo pueden sacar el velo del prohibicionismo, incluso los canábicos. Es que, mira, es un problema no solamente de la comunidad canábica, sino que de Latinoamérica y el mundo, que es la falta de educación, hermano. La gente le falta. Si quería opinar, métete en el tema. Opina con sustento. Pero vemos muchos opinólogos opinando de políticas de droga, y que no, que porque se fuman un caño ya podía opinar del tema, que ya porque está instalado, que todos pueden opinar, pero. Bueno, si queréis llevar la opinión o la conversación a un nivel adecuado, productivo, se tiene que discutir entre personas que realmente manejen la información. Y si alguien viene y te dice ese tipo de cosas, es porque realmente no maneja la información. Claro, y yo creo que eso es algo que se repite mucho, que todos se suman a lo que dice el influencer, a lo que dice esta figura, vale, todo, y eso es, y se cierran, eso es. Bueno, nosotros siempre hemos puesto, y por eso también tenemos gente que le gusta lo que hacemos y también gente que no le gusta lo que hacemos, porque siempre hemos intentado compartir nuestra opinión con libertad, porque no somos políticos, somos emprendedores, ¿cachai? Entonces no tengo que decir lo políticamente correcto, no tengo que decir lo que me sirva para mi plan político, para mi agenda política, ¿cachai? Yo defiendo mi libertad primero como individuo. Si te quería informar sobre prohibición, sobre drogas, sobre regulación, anda y estudia. ¿Ha escotado? Es que no podía hablar del tema si no veis gente que haya, se haya metido en las drogas, que haya estudiado cómo es la historia de las drogas, cómo es la historia de la prohibición, qué consecuencias tiene. Imagínate, se habla. Yo vengo pregonando que se deben legalizar todas las drogas hace rato, pero cuando lo empecé a tirar por primera vez en redes sociales, ¡pah! ¡Ataque de una! No, si acá la weed es buena. Bueno, estamos hablando de libertad. Es tu libertad como individuo. Tú eliges lo que quieres consumir. ¿Cachai? La persona que toma alcohol, que quiere deshacer su vida tomando alcohol, yo, ¿por qué me voy a meter en sus decisiones? Claro, si es el tema, si no se trata de la cannabis ni de otras sustancias, se trata de que, de nuevo, somos personas, somos seres humanos y nacemos con la capacidad de diseñar un proyecto de vida. Y yo veré cómo vivo este viaje que es la vida humana. Claro, si llego a tener algún consumo problemático de cualquier cosa, hay personas, relaciones que son problemáticas, que son tóxicas. La comida, la relación con la tecnología o con ciertos trabajos. Pero si no nos detenemos o encontramos un momento para sentarnos a reflexionar, no va a haber discusión, no va a haber diálogo, va a haber fanatismo, va a haber ideología. Y nos van a vender la agenda política que esté de turno, cuando la política no es lo que hacen los políticos. La política es el arte de vivir en sociedad. Eso significa la política. Hay políticos que profesionalizan ese actuar y tienen conflictos de interés. O sea, el político, el principal interés es que salga reelecto porque tiene un sueldo, bueno, multimillonario y tiene poder. El poder es una droga también. Y es de las más adictivas, diría yo. Entonces, si nosotros como ciudadanos no ponemos la agenda política y no hacemos política, vamos a ser hinchada de un partido político, de una ideología, de una campaña, que muchas veces es mentira, si es populismo. Claro, hoy día escuchaba muy como un análisis de lo que estaba pasando en Chile respecto a la política, sin meternos como en la profundidad de la política, pero como el loco hablaba como de que está como hacia donde soplaba el viento, y que eso pasa cuando las instituciones se debilitan
no hay una agenda política. Entonces, lo que pasa, lo que pasa y está en contingencia es hacia donde la hueá se mueve. Mira, y de lo que estamos comentando, yo como para rescatar un punto, y es la necesidad de que la gente se eduque, se informe. Eso es lo que los políticos no nos quieren dar, educación. Prometen educación gratuita y de calidad, y como dijo un gran artista una vez en una canción, Canserbero, ¿de qué sacamos? ¿Qué sacamos con darle educación gratuita a los pobres si le damos una pobre educación? Y eso es lo que pasa a día de hoy. Está lleno de universidades, todos quieren tener un título universitario, pero a la hora de hablar de política, a la hora de meterse en un tema, es lo que estamos hablando ahora. Se mueven en la tendencia, se mueven con... No hay opinión propia, y si tú tenías una opinión propia, ¡pah! Eres censurado automáticamente. Censurado, sí, es brígido. De la cancelación, está puta a la orden del día, no podís tener opinión, weón. Si, si eres de la comunidad, tenés que ser de tal o cual forma. Tenés que ser, o tenés que ser hippie, no hacer ningún negocio, no hacer nada, y vivir de la nada, para que te acepten, o ser el rebelde, weón. Yo opto por tener mi opinión y hablar de la va que quiera, weón. Pero el punto, chiquillos, perdón, que traigo a colación el caso de Elías, que este compadre lamentablemente está cumpliendo una pena, pero también hay una serie de errores a la hora de enfrentar ese procedimiento policial. Y cuando lo veo al compa hablando y contando su caso, y a la gente entrevistándolo, veo que nadie hace la pega de decirle a la persona que está viendo tras la pantalla, más que quejarse, no nos quedemos en la queja, digámosle a la gente, weón, estas son tus herramientas, intenta defenderte así, así, así y así. Por ejemplo, Elías comentaba que estuvo como 2 horas y media respondiéndole preguntas a la policía. ¿Qué pasa con tu derecho de guardar silencio, hermano? La policía se tomó de eso y ¡pa! Le rompieron la, se consiguieron la orden y le rompieron la weá y entraron ahí. Sí. ¿Eduque? Sí. ¿Para qué te seguís quejando si sabemos que...? Es lamentable porque... O sea, a mí me resulta doloroso porque creo que capítulo por medio, o si no es todos los capítulos, con Pablo repetimos lo mismo. Cómo actuar ante un procedimiento policial, ¿cachai? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, claro, igual quizás, como decís tú, ¿no? Hay como un dejo, ¿no? Como hay como una comodidad o algo que dice, ah, ya, lo que llega por las noticias es... Hermano, te pongo un ejemplo muy gráfico, numérico. Nuestros videos más vistos son los de cultivo. Claro, a la gente le gusta ver las plantitas, cultivarlas, fumar, estar high. Y va, ¿qué pasa con la entrevista con Pablo? ¿Qué pasa con estas otras cosas relacionadas al activismo, relacionadas a la conciencia? Es lo que tiene menos vistas. Sebo. Y después te quejáis, y después estás hablando en redes sociales, en todas partes, puro quejándote. Bueno, tenemos que poner en nuestra parte, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos base, básico, y lo otro es cómo defenderlos, sino toda la vida te van a vulnerar, no solamente en cannabis, sino que en un montón de otras áreas de la vida. Yo creo que lo más importante de lo que estamos conversando es que la gente asuma la responsabilidad, que significa la habilidad de responder. Eso es responsabilidad, y hacer la pega, porque tenía una defensa pública o privada muchas veces, pero la defensa es una herramienta a tu servicio y tú tienes que manipular esa herramienta. Este tipo de Elías, yo no lo conozco, no he leído nada de él, sé si la condena que tuvo, pero por lo que dice Noé, entiendo que una persona más del gran montón, donde se deja llevar por lo que le dice su abogado y no le exige al abogado que lo defienda. Y si no te está defendiendo, cambiáis de abogado. Y te educáis, como dice Noé. Que no creo que educar sea acumular grandes cantidades de información, sino que es sacar lo mejor de adentro tuyo. Reflexionar, dialogar y tener una opinión. La política se debería hacer en la plaza, en cabildo, en reuniones, y nosotros colocar la agenda. Pero en el tema específicamente judicial, si tú no ejecutas tu defensa no se va a ejecutar. Y la defensa pública también son funciones públicas y también tienen sesgos y también tienen este manto de ignorancia, pero nosotros también, sobre todo nosotros. Entonces, si no quitas el velo y asumes la responsabilidad de llevar a cabo tu plan de vida
y exigir los derechos que establece la ley, nadie lo va a hacer por ti. Entonces tienes que ejecutar tu defensa, ya sea judicial, en tu familia, en el trabajo, con dignidad. ¿Sí? ¿Es con dignidad o es sin dignidad? Y la dignidad no es un atributo de la personalidad, es un potencial. Hay que cultivarlo, hay que activarlo. No te lo van a regalar. Oye, Pablo, y en estos casos donde la sentencia creo que ya fue dictada, creo que lamentablemente ya entró a cumplir condena, ¿existen formas como de apelar y ese tipo de cosas, no? ¿Cómo va a tratar de cambiar el resultado? ¿O ya es? No sé, en el caso específico no lo sé, porque no lo conozco, pero sí hay recursos de apelación para ir a la Corte de Apelaciones, hay recursos para ir a la Corte Suprema, se puede repetir el juicio, se puede anular la sentencia, pero también los jueces toman decisiones en base a las cosas que tú les colocas encima de la mesa. Y si tú no colocas estos fundamentos encima de la mesa, los jueces no los van a hablar de buena onda. De nuevo, todo parte por uno. Exacto. Y si la defensa que estás teniendo no está colocando estos fundamentos, que son jurídicos, no es que la cannabis crezca en vegetativo tantos meses y después en flores y pueda dar una producción. No, porque hace poco una abogada me dijo, es que los jueces no saben nada de cannabis. Ya está bien, te lo concedo, pero los jueces tienen que saber de ley, tienen que aplicar la ley. Y nosotros somos los encargados de llevarle los hechos materiales, nuestra historia en la que va a ser un cambio y nuestra actitud con esa historia. Eso fue lo que yo creo que falló acá, en al menos en el relato que él comenta en las distintas redes. De hecho, precisamente mañana por el 420 hicimos un video analizando sus declaraciones, porque Pablo, de conversación que tuvimos tú y yo me doy cuenta que lamentablemente este compa no aplicó nada de lo que tú y yo estuvimos conversando. Entonces yo digo, puta, bro, si te hubieses quedado callado, si no hubieses ido a enrostrarle la receta, po, man, que supuestamente era inmune. Para, claro. Etcétera. A todo esto quedan, por lo que él mismo señala, hay dos pasos. Por un lado está, o dos alternativas, por un lado está el indulto presidencial y por otro lado una apelación en la Corte Suprema, que sabemos que en la Corte Suprema han habido muchos casos de absoluciones de cultivadores con un montón de plantas, y lo que siempre decimos, personal es legal, y por eso yo transmito eso, pero primero entiende qué significa, entiende cómo defenderte, porque si no son palabras al aire. Y también, una vez entendido esto, igual seguir entendiendo que sigue existiendo el sesgo, o sea que por más que lo entiendas, alrededor tuyo el sesgo sigue existiendo y que si llega a pasar algo te vas a tener que enfrentar a eso, lamentablemente. Entonces por eso es muy importante estar preparado al final. Y también entender qué es lo que puede pasar, que de verdad si es que llega ahí a la Corte Suprema el último paso es muy probable que ganís, ¿cachai? Si es que en realidad estás cultivando para uso personal, que da lo mismo la receta, ¿cachai? Ya tenemos, voy a volver a repetir, un caso muy reciente en el sur de Chile, 19 plantas para uso personal, totalmente no culpable de tráfico ni de cultivo ilegal, o sea, no necesitas permiso del SAC, y así seguimos, ¿cachai? Y se confirmó, ese caso se confirmó en la Corte de Apelaciones, y lo que rescataron los jueces, o sea, la materia prima con la cual los jueces cocinaron la sentencia, fue la declaración de esta persona, asumida con jerarquía, explicando su historia vital, por qué y para qué cultiva y consume. Si esos son los insumos básicos. Hermano. Obvio que el abogado te tiene que asesorar en ley, en derecho, pero lo fáctico, los ingredientes básicos son tuyos. Y si tú no los colocas sobre la mesa, no los van a tomar en consideración. No te van a hacer la pega de nuevo. Totalmente. Y qué bueno que sacaste ese caso, porque está es bueno reafirmarlo. Y caché que no es noticia. Ah, seguramente. No es noticia, o sea, yo sé que nosotros lo hemos hablado y bastante, pero no sé si otra persona lo ha hablado, ¿cachai? Lamentablemente, obviamente que es noticia lo malo que pasa, pero como que esta noticia no les sirviera a la gente, no sé qué weá, ¿cachai? ¿Por qué no hablan de esto que es bueno, no, ¿cachai? Que aporta, que da seguridad, que confirma un paradigma, ¿cachai? ¿Por qué no se habla de esto? Es que, como dice Pablo, lo que da like son las quejas,
quedémonos en las quejas. No, lo que hay que hacer es que la gente tome su independencia y su responsabilidad, como bien dice Pablo. Saber lo que estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo. Yo cultivo mis plantas, la gente me dice, oye, ¿y tú tenías un permiso especial o algo? Yo, no, bro, mira, yo cultivo mis plantas, sé por qué las cultivo, sé que son para hacer contenido, para documentar. Incluso te he mostrado públicamente que lo que me sobra para reducir cualquier riesgo, lo entierro, materia orgánica, para mi suelo. E incluso me critican por eso, weón. Porque subí un video enterrando mi hierba. Mira, wow, me hicieron pedazo. Es lo que hablabas y tú, Pablo, de hacer el fermentado con los cogollos. Bueno, y suelo. Vi el video recién antes de este capítulo y le dije a mi pareja, mira, justo era lo que yo te decía. Buena. Cannabis para la cannabis. Realmente. Wow, todo un tema. Pero falta ahí bueno. que la gente que también está como liderando la comunicación que pare de quejarse y que empiece a brindar herramientas a la persona que está ahí, al cabro de 18, 20 años, que está recién partiendo en el tema, que necesita información, no necesita quejas. Pero todo el rato es quejarse contra todo, también tenemos responsabilidad nosotros. Oye, Noé, algo con lo que me quedo de lo que hemos estado hablando como punto principal es el informarse, el educarse, el estar preparado tanto como para saber cultivar una planta, como sus aspectos legales. ¿Cómo fue tu proceso, tu recorrido desde quinceañero hasta el día de hoy de obtener el conocimiento relacionado tanto con el cultivo de la planta como también conocer tus derechos? Bueno, primero mi relación como con planta en general se asocia a mi abuela, a mi madre, siempre plantita de todo tipo en la casa, entonces ya hay una conexión con la tierra y con lo que crece de ella. Pero lo que viene después, como en lo específico del cannabis, es curiosidad, es ganas de aprender, es que te empieza a apasionar el tema, al menos a mí, y empecé qué foros, qué aprender, aunque las cosas estuvieran en inglés en ese momento que no manejaba nada. Intentaba aprender, veía fotos, aplicaba, prueba y error, y así año tras año. Hoy día tengo 31 años, entonces ha pasado igual su tiempo. Y su quincena. Su quincena, claro. Entonces se van acumulando todos esos conocimientos y yo en algún momento también me doy cuenta que más gente necesita adquirir esos mismos conocimientos que a mí tanto me costó adquirir, porque incluso cuando se puso el primer grow en Valpo, iba o a los primeros grow y tampoco es que te entregaban información, no era gente preparada para entregarte información, muchas veces era un vendedor que te quería vender el producto más caro. Entonces, insisto, Pablo, bien, tu responsabilidad, si querés cultivar tenés que responsabilizarte y darte esa pereza quizás para algunas personas de aprender cómo funciona la planta, los elementos principales, bla, bla, y ahí al menos así parte mi camino como en temas de cultivo, prueba y error, plantitas pequeñitas, después fui creciendo un poquito más cantidad, y así poco a poco. Uy, sí, ¿qué representa en tu vida el cultivo? Perdón. Bueno. Sí, el cultivo de esta planta. Sí, ¿qué representa para ti? O en general también, porque estabas hablando como sí, de una herencia familiar, como del gusto por el cultivo. Entonces, como si queréis tomarlo por todo, igual bacán. Vale, mira, para mí primero el cultivo representa una fuente de oportunidades para conectarme con gente, oportunidades para aprender sobre un tema en profundidad, oportunidades profesionales porque finalmente mi contenido se basa en la planta. También representa para mí una fuente de autosustento. Yo no pagaría por ir a comprar weed acá en Chile porque la puedo cultivar, ¿sabes? Entonces también representa eso. Y es un hobby, por supuesto, que me gusta y que disfruto hacer. Me gusta ver cómo crecen las plantas, ver las diferentes variedades. Entonces también tiene esa parte de pasatiempo. Y eso, creo que ahí más o menos respondo tu pregunta, si no, la podemos profundizar. Sí, no, a mí me queda clarísimo y para ir avanzando, quiero conectar el pasatiempo con el emprender.
¿Cómo se traza este camino de la pasión del cultivo y la planta a en algún momento comenzar a emprender en esto? ¿Qué fue primero, el contenido, el emprendimiento? ¿Fue en paralelo? ¿Cómo empiezan a hacer House of Weed? House of Weed es el resultado de estas experiencias previas, con un momento como de eureka, por así decirlo, cuando estaba trabajando en Santiago, en mi primer trabajo como profesional. Entonces, ahí yo hasta ese momento no había pensado nunca en que me iba a dedicar a esto, a este sector, no había pasado por mi cabeza. Simplemente era un usuario más con ganas de aprender, porque yo conozco a mucha gente apasionada que no está en las redes, pero que le encanta el cultivo y le encanta el mundo, etc. Entonces, básicamente se empieza a transformar en este proyecto cuando el segundo semestre del 2016 salgo de un trabajo. En ese trabajo, que era en un banco de inversiones en Santiago, siempre estaba expuesto a mucha información sobre los mercados, y en ese momento estaba el pic del tema en California, que se iba a legalizar en California. Entonces conectó eso, conectó con que después salí de ese trabajo, conectó con el finiquito, conectó con esas ganas de siempre que tuve desde muy chico de emprender. Yo siempre supe que quería trabajar quería hacer mis propios proyectos, no quería ser dependiente, quería formar mi propia empresa de algo, pero nunca supe de qué. De hecho, en algún momento en la universidad dije, no, si se me ocurre algo, dejo la universidad y me pongo a emprender el agua que sea. Ya, bien clara, bacán. Sí, y justo se juntó toda esta información que estaba viendo, se juntó toda esta experiencia, se juntó lo poco que había en el mercado en ese momento de información del tipo de contenido que nosotros hacemos. Entonces dije, mira, hay una oportunidad de hacer algo acá. Me gustaría poder hacer lo que yo no tuve, que era esa guía, esa información, esa educación. Yo creo firmemente en el poder de aprender, de educarnos, y que nos ayuda a evolucionar un montón. Entonces dije, lo puedo transmitir a otras personas. Y ahí se gestó un proyecto que implica también, de ahí de Santiago me vine al toque a Valpo, a mi ciudad, y en una pieza mi pareja y yo empezamos House of Weed, así, en una pieza, hermano, en una pieza. Ahí empezamos a ver, vale, mira, queremos crear contenido, está la oportunidad, ¿qué hay en las redes sobre contenido? Puro meme o gente compartiendo plantas de otras personas. No había gente como una figura ahí que finalmente es lo que termino haciendo. Y ahí también, obviamente, se forma todo un modelo de negocio muy básico comparativamente a lo que se ha transformado sí, ahora. Cuando empezamos a emprender ya propiamente tal, empezamos a ver fuentes de ingreso, cómo podemos sostener esto de crear contenido. Y si quiero crear YouTube, quiero ser el mejor creando YouTube, hermano. Si quiero crear contenido, quiero ser el mejor creando contenido, es parte de mi personalidad. Entonces, para eso tenéis que tener un equipo, tenéis que pagar sueldo, tenéis que pagar editores audiovisuales, diseñadores, creadores de ideas, etc. Entonces, vale, busquemos formas de financiamiento. ¿Qué podemos hacer primero? Lo más común en ese momento era como hacer una tienda. En 2016 no estaba tan de moda el e-commerce. Claro. Nadie conocía mucho, no sé, PrestaShop, Shopify, Magento, plataforma de e-commerce. Poco se conocía. Y yo dije en ese momento, puta, no, todo va a lo digital, entonces armemos una empresa que sea 100% digital. Y después, cuando me tocó la pandemia, hermano, con trabajo remoto, la guaya la tenía más que trabajada. Para mí no fue adaptar. Está ahí listo, está ahí listo. Sí. Y así parte básicamente en Valpo, en una pieza muy humilde. Ahí parte. Oye, la idea. Y dale, suena, tú haces así como expresión como puta, así, guaypo. Pero igual tenés que tener como unas herramientas bases para poder empezar a conceptualizar todo esto que mencionas, ¿cachai? Como que tenés que tener esas nociones como que ya, a ver, si quiero hacer el mejor YouTube, si quiero hacer la mejor tienda, tengo que tener equipo, tengo que tener sueldo, para poder tener esas ideas de dónde, qué tan nutrido estaba ahí como para emprender, qué conocimientos tenía ahí, qué recomendáis tú a alguien que está tirándose a la piscina emprendiendo hoy día con un grow shop de weón, esto tienes que saberlo, tenlo en cuenta, no te puede faltar, ¿cachai? Sí, mira, claramente mi formación universitaria, que estudié ingeniería comercial, entonces ya traía ciertos conceptos, aparte mi tesis que hice en España con un profesor de allá, era sobre emprendimiento,
era un análisis del emprendimiento y su impacto en la economía en Chile y en España, el ecosistema emprendedor. Entonces yo traía la idea del emprendimiento acá en mi cabeza, pero no sabía en qué enfocarlo, en qué aplicarlo. Entonces yo creo que hay cuestiones básicas, igual como para si tú quieres emprender un negocio, ¿sabes? O un proyecto de partida, sáquense de la cabeza quien esté mirando acá detrás de una pantalla, que no hay que generar lucas, porque acá se ha puesto también, nuevamente, volvemos a las tendencias, que el lucro es malo, que tener una empresa es malo, que te transformas en un empresario y todos creen que eres el... Bueno, emprendedores desde la señora que tiene una peluquería con dos trabajadoras hasta otro tipo de negocio, una carnicería, etcétera. Esos son los emprendedores, son los que generan empleo, son los que hacen andar también al país. Entonces, yo personalmente lo que podría como comentarle a alguien que quisiera emprender es que necesita primero entender nociones básicas de las distintas áreas que quiere hacer en su empresa, cómo quiere conformarla, necesita saber cómo crear quizá un proyecto de negocio, o el típico Canva ahí para ver cuáles van a ser tu estructura de costo, tu estructura de ingreso, cuáles son tus clientes, cómo va a llegar a tus clientes, cuál va a ser tu factor diferenciador. Entonces, todo ese tipo de cosas, quizás para, no sé, un abogado, quizás están un poquito lejos, pero que si quieres emprender, vas a llegar ahí. Igual, y si te tenés que quedar toda la noche aprendiendo y finalmente no estamos hablando de nada así del otro mundo, no es como una física avanzada, súper compleja, que tengáis que interiorizar, ¿cachai? Es como, puta, tenéis que manejar las weas básicas de cómo funciona una organización, ¿cachai? Después te tenéis que meter cómo funciona el tema de los impuestos, cómo funciona el tema de la adquisición de productos, y es como una bola de nieve que parte chiquitita y poco a poco va creciendo y se va complejizando y va demandando más de ti, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me demandó más conocimiento de marketing, que quizás no estudié mucho eso en la universidad, estudié más relacionado a economía. Entonces, o ahí uno se va adaptando en función a los sueños que va persiguiendo. Todo lo primero es tener claro qué quieres hacer con tu vida y fijarte el norte, y después, puta, va a ser así, totalmente alto y bajo, pero en algún momento, si eres perseverante, si tienes las ganas, la pasión, y eso lo vas a conseguir poco a poco. Paciencia, importante, paciencia. Sobre todo si te vas a meter en este rubro. Tienes complejidades que ya es... Sí, es muy diferente emprender en cannabis que emprender en un negocio de café, por ejemplo, o en un negocio de lencería o de maquillaje. Un e-commerce de maquillaje, de café, es mucho más fácil de hacer que un e-commerce de weed, en donde no podís publicitar, hermano. Si el mayor problema del sector del cannabis es que no puedes ocupar ninguna herramienta publicitaria. Instagram ads, Facebook ads, Google ads, quedáis fuera. ¿Cómo llegáis al mercado? Que es por donde todo corre hoy día, al final. Obvio. Todos los emprendimientos y empresas ocupan esa herramienta y por eso crecen tan rápido. Los crecimientos acá en el sector canábico obviamente son mucho más lentos, weón. Oye, y... ¿cuál fue el norte que se fijaron con House of Weed y cómo ha sido este camino? Como decías tú, son curvas al final. ¿Cómo ha sido este proceso de hacer nacer y mantener vivo, que es mucho más difícil todavía, un proyecto como House of Weed? Ha sido complejo por todo lo que estamos hablando, porque sobre todo que lo nuestro es contenido digital, entonces mucha restricción. Hay que aprender a trabajar en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, qué cosas se pueden mostrar, qué cosas no. Tiene toda su complejidad cada plataforma. En Instagram, 190.000 suscriptores se fueron a la cresta, después otra cuenta 65.000 suscriptores, chao. Es parte de la dificultad del sector. Tampoco me voy a seguir llorando hasta el día de hoy, no, tengo que buscar otra alternativa, y de ahí nació la idea de hacer un curso de cultivo explicando en mucha más profundidad aquello que compartimos en YouTube. Viste que de las cosas negativas surge la inventiva, ¿cachai? Y las formas como de, ¿cómo suplo ese 40% de visitas o ese 40%
de ventas que me quitó el no tener Instagram, que es una fuente de tráfico web muy importante para el e-commerce en general. Entonces, altos y bajos, pero la clave es la perseverancia y eso es lo que nos ha mantenido acá, buscándole la vuelta, buscando cómo compartir las cosas y buscando ser originales también, buscando tener nuestro sello propio, nuestra visión es impactar a la comunidad global del cannabis con información y educación, porque es lo que yo he vivido, como te digo, para mí la educación ha sido una herramienta de progreso fundamental. Como dijo un profesor alguna vez en una clase, como que siento que mi cabeza es un poquito más grande cuando adquiero conocimiento. Entonces, por ahí va el desarrollo de House of Weed con diferentes cosas que hemos hecho, ya más puntuales, como el evento 420 Valpo, que también implicó todo su desafío, pero que nos ayudó también mucho como marca, porque también ahí hay discursos de... ¿sabes? Como de activismo, sin querer llamarme activista, pero básicamente igual un discurso en donde explico precisamente todo esto que estamos hablando, que la gente es legal cultivar, o sea, personal es legal, pero tenéis que aprender y educarte, ¿cachai? Así, el emprendimiento, alto y bajo. Yo quiero preguntar en ese sentido el tema de los cursos, que nos cuentas que sale a partir de como este pequeño problema y surge esta alternativa, una buena oportunidad a los cursos. ¿Cómo es este como traspasar este mismo conocimiento, esta educación ya mucho más frente a más personas? ¿Cómo ha sido este camino ya casi del otro lado? Sí, mira, de partida nosotros llevamos 6 años compartiendo contenido absolutamente gratuito, nunca cobramos un peso por nada, ni por un wheat letter, ni el contenido siempre fue gratis. Ahora nos bajaron una fuente de ingreso importante como Instagram, teníamos que ver cómo suplir, necesitamos sobrevivir como empresa, ¿sabes? Entonces ahí surge, busquemos traer un poco esa academia, ese formato más tipo... influenciado por la universidad, etcétera, por esos conocimientos, intentemos hacer un programa mucho más estructurado, mucho más detallado, profundo, en YouTube. Si veis el canal de House of Weed, vais a poder aprender a cultivar igual, ¿cachai? Pero es un formato más artístico, más resumido, vais a tener que darte toda la vuelta por todos los videos, sacarlo acá, yo te lo entrego acá, mira, te guío, ¿cachai? Entonces, esa es como la forma de abordarlo, con su diferenciador, finalmente... Construir una marca es construir una reputación, ¿cachai? Entonces, el curso tiene que aportar eso. No voy a poner algo ahí en el mercado a la comunidad que no me sienta cómodo o que sea por el solo hecho de generar dinero. Tiene que tener un sentido, tiene que tener una utilidad para la gente, para la organización, ¿cachai? Entonces por eso se decide hacer este curso de, por eso decidimos hacer este curso de cultivo, que nos demoramos 6 meses en sacarlo, porque es cototo, más de 200 páginas escritas, ¿cachai? Que después se traspasan a un contenido audiovisual impecable, con ilustraciones, puf, eso. Qué buena. Me encanta que hayas mencionado la palabra como guía, ¿cachai? Que ser como una guía más, o sea, un curso, pero una guía completa, como mucho más acompañando. Exacto. Que solo ver ahí en contenido, ¿cachai? Totalmente, es que es ponerte en la situación de los cultivadores, ¿cachai? Es como tomar toda esa pregunta y esas interacciones que hemos acumulado en estos 6 años creando contenido e intentar reflejarla acá, pero de una forma práctica, con recetas. Por ahí va la idea de desarrollar este producto que sale de contenido, ¿cachai? Oye, Noé, nuestro contenido más visto en YouTube se llama Desafíos de tener un grow shop. al día de hoy, al 2023, ¿cuáles están siendo los desafíos de tener un grow shop en Chile? Yo creo que es poder comunicar tu marca. Ese es el gran desafío, porque tú podés poner un grow shop, hermano, acá en la esquina, pero si la gente no conoce tus diferenciadores, si no conoce tu marca, van a irse a otros, ¿cachai? Entonces, la complejidad de esto es que para poder hacer llegar tu mensaje, ¿cómo lo haces? A través del contenido orgánico, porque no puedes pagar. Cualquier otra tienda paga el ad,
contrato una empresa de comunicación. De comunicación, de publicidad, etcétera, lo pagan y listo. Acá no podemos, hermano. Yo intenté en su momento contactar agencia, oye, bueno, ayúdame, intenta ver la forma, no, el sector de cannabis es muy complejo, vale, contenido orgánico. Entonces, si tú quieres hacer un grow shop, primero hay un montón de competencia. Los precios son difíciles, ¿sabes? Hay mucha competencia y mucho grow shop. Entonces, el desafío principal es buscar un diferenciador, porque finalmente las mismas marcas están en el grow shop de acá. Ustedes en Providencia, por ejemplo, acá, están uno al lado del otro, weón. ¿Cómo te instalas? Y como que te da igual ir a cualquiera. Te da igual, exacto. Si vas a elegir uno, ¿por qué va a ser? ¿Qué diferenciador tiene? Entonces, esa es la complejidad, porque es difícil hacer llegar tu mensaje, tu pasión, lo que tú quieres hacer, pero quizás te gusta el cultivo, pero quizás no te gusta la comunicación. Si te tiene que gustar hablar para poder hacer este tipo de formato, pues. Y hay gente que es muy tímida, pero le gusta la planta, querría emprender, entonces hay que dar ese paso. Tienes que comunicar de alguna forma. Yo creo, cabros, que por ahí va. ¿Alguna pregunta? Que me quedé pensando de harto, va reflexionando. Que cuando empezamos, por ejemplo, en Defensoría Canábica, que era un emprendimiento, un estudio jurídico con el nombre Cannabis como en el titular, digo, leí harto de emprendimiento y eran como libros de autoayuda. Lo que más rescato es que te decían, si querías emprender, tenés que estar ordenado tú mismo. O sea, comer bien, descansar, dormir bien, hacer ejercicio. Por lo que dice Noé, que es un alto y bajo, es un viaje de mucha frustración, y el motor tiene que ser la pasión. Y saber que los procesos grandes toman tiempo. Alguien que cultiva sabe de lo que estoy hablando. No es que germinaste la semilla y ya estáis cosechando la otra semana. O cuando ya cosechaste, no es que te lo vayas a fumar al tiro. Tenéis que secar, curar. Y bueno, esto es muy cliché, pero disfrutar el viaje. Disfrutar, como el viaje es el camino. El viaje es el destino, como decía ayer en A. Arnold. Pero me parece muy importante rescatarlo del viaje. Y claro, la experiencia de Buenaflora igual tuvo su modelo Canvas en su origen, y creo que es bacán, por lo menos para mí ha sido muy útil, porque en el camino te van apareciendo múltiples oportunidades, ¿cachai? Que es muy fácil que te desvíen como de tu objetivo, ¿cachai? Entonces, el tener este tipo de herramientas como el modelo Canvas, es bacán, como que de repente lo miráis y decís, ah, ya, vamos bien, sí, para acá era la cosa, ya, no, vamos bien, ¿cachai? O vais sumando algo, o vais quitando algo, decís, ya, esto está de más, esto podría sumar, siempre va evolucionando al final, pero la base se ha mantenido, weón, y bacán. O sea, igual mal, porque ya han pasado casi 4 años y no ha dado para avanzar más. Entonces, igual. Hay que ajustar ese cambio. Fue por ese lado. Pero oye, bien. Mira, me quería detener un punto que dijo Pablo sobre la mentalidad o trabajar en ti. Emprender es súper complejo. ¿Por qué? Porque vas acumulando responsabilidades, vas acumulando un equipo, tienes que pagar esos sueldos, hay incertidumbre. Hermano, en un momento cuando partí el emprendimiento y que fue el momento más crítico, desde mi punto de vista psicológico y físico, llegué a pesar 53 kilos por un colon irritable brígido que no sabía lo que tenía, y después fue un trabajo puro mental, así, de entender la paciencia, de entender eso que tú dices, Pablo, de disfrutar el camino, que a ti no te lo enseñan, eso te lo da la práctica. Entonces, es un trabajo súper interno de saber cómo abordar las dificultades. Por ejemplo, el tema de Instagram, igual fue duro, hermano, si eran más de 1000 posts, caleta de lucas invertías ahí en diseño, en tiempo, viajes documentados, etcétera. Fue un momento duro, pero bueno, lo superé bastante bien, quizás comparativamente a los inicios del emprendimiento, en donde todo me estresaba más y me daba acá en el estómago y no podía comer nada, y es complejo. Entonces, desde ese punto de vista, trabajar en ti, en tu psicología, en cómo abordar las problemáticas,
es fundamental, porque el emprendimiento o una empresa que es resolver problemas, sobre todo si eres el líder de la empresa, tú te comes todos los problemas, hermano, tú tenés que pagar a fin de mes lo que tenés que pagar, ¿cachai? Tenés que generar los ingresos. Entonces, aprender a abordar las situaciones difíciles de la vida, y es bacán igual porque te vas haciendo más fuerte, weón. Imagínate, sí. yo pienso que estoy recién empezando, House of Beat yo lo veo para 20, 30 años, claro, y la guay me claro. quiero quedar para siempre, ¿cachai? Entonces, la impaciencia yo creo que te juega un punto en contra, creo que es algo para poner ojo. Cago, estas trampas mentales, la ansiedad, la frustración. Exacto. Y lo que decía Noé de que emprender es llenarse de problemas, yo daría como consejo enfocarse en la solución y no quedarse aferrado al problema y darse vuelta en qué pasó esto y puta que la cagamos, por qué no hicimos esto distinto, sino que estar tranquilo, revisar, reflexionar y cuál es la solución, cómo lo solucionamos. Exacto. Porque pasan cosas, sí. Exacto, no podéis llorar sobre lo que pasó, hermano, si no te vaya a quedar ahí y la competencia, ¡pa! Si finalmente es eso, es una... Tenéis que superar las cosas con soluciones. No puedes simplemente ahogarte en los problemas y quedarte estancado. Tenéis que ver la forma de hacerlo. Avanzar poco a poco. Oye, dale, Pablo. Perdón, dale, como para terminar el tema del amor propio, porque... No habla del colon irritado, yo también, o sea, cuando ejercía como abogado, ya tenía asumido de que le llevaba el colon irritado, y eso no puede ser, no puede ser. No, va por mal camino. No puede ser tu estilo de vida, no. No. Sí. Es verdad. Bueno, y también para terminar el punto del emprendimiento, y sobre todo quienes trabajamos de casa, y sobre todo quienes trabajamos con WIT, hermano, la disciplina es fundamental. Tenéis que aprender a levantarte súper temprano, aunque no tengáis la responsabilidad de levantarte. Tenéis que aprender a utilizar quizás flores, al menos en mi caso, cada persona tendrá su propia experiencia, pero ya en la tarde, pasado las 6 de la tarde, cuando ya tuviste tus reuniones, cuando ya estuviste enfocado, si finalmente, aunque a un grupo no le guste reconocerlo, el cannabis tiene sus efectos también secundarios, como la falta de concentración, dispersión ahí en los pensamientos, falta de atención. Entonces, es ser responsable también de las decisiones que tomas. Si tomas la decisión de emprender, tienes que saber también que tienes que ser disciplinado, tanto con tu estilo de vida como con las decisiones que vas a ir tomando. Que de nuevo pasa por uno, porque aquí cito a Milton. Milton Flores de Triagrama, que es psiquiatra, es médico, y él decía que todo se puede utilizar para la expansión o para la evasión, y así también la cannabis. O sea, hay personas que idealizan la cannabis, y no es que te va a resolver los problemas porque es rico fumarse un caño, si tenés que hacerlo también con conciencia, o sea, estar habitándote y saber que si un pito de un gramo te inhabilita para hacer cierta tarea, fúmate un pito de medio gramo o fúmatelo después, como dice Noé. Pero hay que conocer tener sus rituales, como hacer su disciplina, su rutina y ejecutarla. O como decía el Nacho, tener un plan. Oye, hablando de eso mismo, Noé, ¿cuál es tu rutina favorita? ¿Cuál es tu momento preferido para fumar? ¿En qué formato? Siempre, al menos durante la semana, en las tardes. Tarde-noche, y mi formato favorito por costumbre es fumar, aunque si se trata como por discreción o que voy a estar afuera o no quiero estar pasado, o no quiero dejar pasado, vaporizo, pero no. Principalmente fumar, ese es mi ritual, y cuando lo hago acá, como les dije, de forma más individual, me gusta escuchar música, no sé, cantar las lyrics de Spotify, ¿cachai? Me voy ahí en esa volada viendo las plantas, disfruto ahí mi momento también reflexivo y toda la onda, pues, bueno. Por ahí va. Eso es un momento que ocupáis como en el cultivo para fumar, así como cuando estáis atendiendo las plantas, ¿te gusta estar como en eso? Sí, típico que
quizás elevo algún humo y me pongo a ver las plantas, quizás no necesariamente cuando tengo que cuidarla, porque, no sé, de repente tengo que regar en la mañana y no porque vaya a ir a regar voy a ir a fumar, ¿cachai? Va como correlacionado. Entonces, sí, definitivamente cuando me echo algún humito, mirar las plantitas, hacer las tomas, grabar, y lo hago. Es rico quedarse pegado. ¿Te quedas pegado? Observando con detalle, su buena musiquita, buen ambiente, puta, se disfruta. Oye, Noé, tengo una de las últimas preguntas que nos van quedando de este episodio, que se conecta con algo que vi hace poquito que estás estrenando. Creo que hace un tiempo ya venimos, por lo menos nosotros aquí en Hablemos de WIT, observando claramente que hay una tendencia en el mercado nacional de que está entrando muy fuerte el producto local, de muy buena calidad, con muy buenos referentes, y creo que Noé con House of WIT tampoco se quedan atrás, y supe que estás lanzando una nueva colección de semillas. Entonces quería aprovechar de preguntarte qué opinas de esto, de esta tendencia, y que luego hablemos un poco de qué es lo que estás presentando. Sí, mira, primero creo que es natural que el mercado nacional se vaya desarrollando por el mismo contexto del país, que tomo algo que hablábamos en el principio como del avance en estos últimos años, y yo discrepo un poco con eso, porque creo que el avance ha sido brutal, hermano. Es que si tú lo comparas con vecinos latinoamericanos, acá se hacen las expos más grandes, acá tenemos buenos cultivadores, tenemos breeders, tenemos extracciones, tenemos grow shop en todas partes, en todas las ciudades hay grow shop. Entonces, hay un avance. Yo me refería al punto legal, como a la persecución, no al avance de la comunidad. Así que claramente la comunidad está a un nivel avanzadísimo. Por lo mismo lo comento, ¿cachai? Es que yo creo que el avance que vemos en el sector del cannabis está relacionado a el contexto legal del país, a qué personal es legal. ¿Por qué la gente está cultivando en Chile? Porque incluso hay clubs o asociaciones con los riesgos que eso implica, como lo acabamos de ver con, lamentablemente, con el caso de Felipe. Entonces, yo veo, y sobre todo que, como te digo, que partí consumiendo hace como 15 años, un poquito más, y en ese momento el avance es que había un grow shop en Valpo. Y ahora, puff, hay un montón. Y eso es natural, la evolución del mercado. Al principio solamente producto internacional, y después acá nos vamos dando cuenta que también podemos hacer cosas, y van surgiendo emprendedores, y van surgiendo proyectos, y lo van profesionalizando. Y no te puedo decir que estamos al nivel de Estados Unidos a competir con productos de allá, porque allá llevan 20 años de desarrollo, y la gente, hay gente brillante trabajando en el sector, que también va a ser una evolución acá. Cada vez más gente le va a ir perdiendo el miedo a dedicarse a esto, porque muchos profesionales dicen, pucha, es arriesgado, pierdo mi carrera, me meto en un proyecto acá y después nadie más me va a querer contratar. Pero cuando se ve que hay una oportunidad de desarrollo, va la tendencia a eso. Es que me dejaste para la cagada con la reflexión de que la actualidad del mercado confirma el paradigma de que personal es legal, güey. Totalmente. Rígido. Es que lo vemos. Sí, insisto, el punto de la queja. Yo he escuchado mucha gente, no, que Chile es el peor país para la weed, que acá la población, todos se van presos. Si fuera así, sería como Brasil. También tuve una experiencia allá cuando estuve estudiando un semestre en Sao Paulo, hermano. Paragua negro, la gente no tenía idea de weed, cuando acá mis amigos ya sabían de cultivo, cuando acá ya había un avance, ¿cachai? Entonces, es cosa de observar. Si vas a opinar, observa, infórmate y opina con sustento. Acá en Chile, como te digo, pucha, lo que yo veo es esta evolución. Veo que la gente cultiva. Es que, ¿cuánta gente hay en Instagram mostrando sus plantas? Sí. Yo mostrando en YouTube, planta, hermano, planta. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque sé cuál es mi derecho. Sé que no estoy haciendo, sé que no estoy dañando la salud pública, sé que no está saliendo de mi casa, ¿cachai? Entonces, todo eso va evolucionando, todo eso ha hecho que el mercado nacional vaya evolucionando y que haya más gente interesada en emprender,
en desarrollar sus carreras profesionales en esto, y ahí naturalmente que van a surgir productos y servicios asociados a este sector, y la gente va a poder poco a poco, y lo ha estado haciendo, empezar a trabajar en este sector profesionalmente. ¿Cuántos grow shops hay? ¿Cuánta gente está viviendo y alimentando a sus familias y generando actividad económica y generando empleo por eso? ¿Cachai? Y respecto al resto de la pregunta, sí, que claro, precisamente ahora con un socio, un breeder que lleva también como 20 años en esto, que se llama Drow, lo pueden buscar así en redes sociales, es muy crack, somos amigos hace rato y venimos compartiendo la pasión del cultivo, seleccionando plantas, cultivando variedades, etcétera, y ahora surge, nos surgió la idea de materializar esta pasión que tenemos por ese tema, por las plantas, por las semillas, y hacer un proyecto de selección y conservación de genética. Entonces ahí nace nuestra marca, Heisy, que la estamos haciendo con Drow y que viene a englobar esas experiencias de cultivo y también nuestro gusto personal por nuestras selecciones. Finalmente es el gusto de la gente que está haciendo las semillas. Uno va seleccionando lo que le va gustando, trabajando con sus madres, etcétera. ¿Y cuál es ese gusto personal? Oye, ese es decir, hay una comunidad atenta de House of Wheat, una amplia comunidad que está con ganas de saber, pues cuéntanos un poquito. ¿Sobre Heisy? Sí, sobre Heisy y sobre la variedad, lo que están eligiendo y tu variedad, yo creo que personal también queremos saber, personal tú. Sí, pues ¿cuál todo. Es tu favorita en este momento? Sí, mira, bueno, para partir ordenado. Venimos trabajando con dos plantas principales o dos madres principales, que son guava, que es una variedad que trajo Drow, hizo una selección de unas semillas que se trajo de Jamaica, y un amigo mío me trajo unas semillas de Etiopía. Cacha que interesante, al menos como lo veo yo, me trajo unas semillas de Etiopía hace algunos años, en 2017 las plantamos, salió ahí, conservamos una, y han sido dos de las que hemos cruzado con otras variedades. Por ejemplo, salió Wally recientemente, que es una cruza de guava con Platinum Jelly, de bancos gringos. Los gringos la llevan igual en tema de semillas, son muy buenos, han desarrollado genética, entonces muchas de las cosas que se trabajan vienen de allá, de esas latitudes. Entonces, por ahí hemos cruzado guava, Etiopía, cruzamos también Etiopía por guava, y la hemos cultivado, la estamos documentando, porque también queremos que ese sea un diferenciador de transparentar un poco lo que hay atrás de la creación de semillas, por ejemplo. Mostrarla, mira, así se ven. De hecho, recientemente subimos un seguimiento de una de las variedades de Glaze, y así mostrando resinas, viendo características que nos van gustando. Finalmente es probar y ver la estructura de la planta, lo que te va gustando, seleccionando, después probarla y al final intentar elegir algo con lo que te sientas cómodo y seguro de que estás entregando algo de cierta calidad, ¿cachai? Intentando siempre, como decíamos antes, intentar hacer lo mejor posible ahí en el trabajo que uno está haciendo. Entonces, por eso nace Heisy y nada, tenemos toda la fe que va a funcionar, como House of Wheat, que también les venimos poniendo mucho empeño y eso, pues, cabrón. qué bueno, Juan. Oye, ¿cuál es tu variedad favorita por estos momentos? Pucha, no te puedo decir como casarme con una variedad favorita, porque en general me gusta probar, experimentar, y te puedo empezar a decir nombres fancy, nombres así tipo muy marketeados que todos te van a decir, ah, no, yo soy, estas son las que me gustan, pero puta, desde mi experiencia cultivando un montón de plantas ya te puedo decir que cada cosa tiene su característica y es, al menos yo cultivo por esa experimentación. Bueno, por otro lado está cuando hacemos el tema de selección, que ya es cultivarla más por ese objetivo, pero desde el punto de vista del consumo, no es que yo te diga, puta, no voy a plantar esta variedad porque quiero que me salga un kilo, o quiero cultivarla tres veces en el año porque quiero quedarme con esta que me encanta, ¿no? Porque finalmente después te acostumbras quizás a esa variedad, te acostumbras a ese efecto y quieres probar algo diferente. Entonces, al menos, y lo que es transmitido en el canal es como ir probando diferentes variedades, aprendiendo de cada una,
cada cosa tiene su característico, su particularidad, y todo te va entrenando el ojo poco a poco, todo es como acumulativo. ¿Sí? Y en esa experimentación de ir probando, ¿fuiste eligiendo como por algo en particular? Al final, no sé, ¿te terminaste guiando quizás por un perfil de terpenos en particular? ¿Te gusta buscar para algún lado? Como, claro, de repente es difícil casarse con una variedad, pero sí, de repente quizás tenés una preferencia en sabores, aromas, ¿cachai? O pegada. O más índigo, claro. Mira, en cuanto a aromas, sabores, me gustan los dulces. Los cítricos igual, por supuesto, es que por eso que te digo, es como, no quiero poner como un versus, ¿cachai? Todo, claro, es rico, todo, sí, todo sí, se puede disfrutar, todo, todo es como para, todo tiene su momento. Sí, en cuanto a efecto, ¿qué te puedo decir? Lo que más disfruto es lo que me deja más como estimulado mentalmente, ¿cachai? Que a veces me fumo algo, empiezo a hablar conmigo mismo, mis discursos, mis charlas, etcétera, empiezo como a tener una conversación ahí conmigo mismo. Y ese tipo de cosas me gusta, esa estimulación cerebral, por así decirlo, activa, eso me atrae, pero no te puedo decir que una, no sé, más sedativa no me atraiga para su momento, también, obvio. ¿Sí? Oye, y así como si alguien es muy fan y te quiere copiar, ¿hay algunos ejemplos, por ejemplo, de algunas variedades que te estimulen en ese perfil como... ¿O más intelectual o para producir? Ahí va a depender de múltiples factores. Y es que eso es cómo tú percibes el efecto, ¿vale? Va a depender con quién estés, tu tolerancia en el momento de consumir, va a depender incluso el propio cultivo de la variedad, porque yo te puedo decir, oye, hermano, mira, cultiva la planta X, para no nombrar una marca, la planta X. Y claro, la cultivaste, no sé, te fuiste en pali y no disfrutaste para nada del efecto que yo te dije que a mí me gustaba, porque yo tengo quizá una tolerancia un poco mayor, ¿me explico? Entonces, lo que yo he cultivado, últimamente al menos la mayoría, está en YouTube. Entonces, quien quiera copiar algo, en general, todo está en YouTube. Si me queréis copiar mi modelo de negocio, está ahí, está en la práctica. Si me queréis copiar el contenido o las estrategias de contenido... está ahí, ¿sabes? Es público, consúmelo, es público. Es público, consúmelo, analízalo y aplícalo a tu proyecto. Está bueno eso, claro. me acuerdo cuando participaba del mundo del graffiti, había un grupo muy bacán que son los 1-2-3 Clan, que son unos franceses canadienses, y ellos en su parte como del About, era como, búscanos en Google, ¿cachai? Ahí está la wea, ¿cachai? Claro, choro. Oye, Tommy, no sé si tienes alguna otra pregunta, Pablito, porque si no yo voy con la última pregunta de este episodio. Se pasó rápido. ¿No? Estuvo buena la conversa. Estuvo buena, estuvo buena. Muy buena entrada la conversa. Dale nomás, Nacho. Hora y media, digamos ya. Está perfecto. Oye, nos gusta terminar Hablemos de WIT soñando un poco, yéndonos en la volada o poniendo nuestros puntos personales sobre cómo nos gustaría ver el futuro de la cannabis en Chile. ¿Cómo la soñáis? Bueno, yo primero pienso que tarde o temprano va a haber una regulación en este país, al igual como en muchos otros. Imagínate, en este momento en Alemania se está por aprobar una regulación que va a implicar clubs de hasta 500 personas y es un país industrializado, un país. Suiza también está avanzando en ese tema, Canadá vimos con cierta regulación, aunque con sus carencias, Estados Unidos lo mismo. Entonces es cuestión de tiempo, va a pasar. Ahora, ¿cómo me gustaría que fuera? Pucha, igual lo menos intervenía por el Estado, porque cuando el Estado a veces se mete mucho genera una serie de distorsiones en los mercados que los únicos que salen perdiendo son los consumidores. Entonces, primero, ¿cómo me gustaría? Me gustaría que existiera el modelo o club o dispensario donde la gente se pueda reunir por una pasión. No me gusta la idea de prohibir el lucro, porque si ustedes ven, por ejemplo, las asociaciones en España o en otras partes en donde no se puede perseguir el lucro. O sea, eso significa que los fundadores no pueden retirar la utilidad de lo que se genere. ¿Y qué pasa? Que se genera el incentivo que finalmente la gente igual lo termina haciendo, weón. ¿Qué pasó con el lucro en las universidades? No se podía.
E igual lo terminaba haciendo. Buscan la forma. Buscan la forma, se generan esos incentivos, pero para que se haga de forma tránsfuga. Yo no veo nada de malo en que un emprendedor pueda decidir poner un club o poner un dispensario, ofrecer un material de alta calidad, y si la utilidad la quiere sacar y el competidor la utilidad la quiere reinvertir, finalmente, ¿quién va a terminar ganando? Los clientes, quien la reinvierta en su propio emprendimiento, ¿cachai? Finalmente, ¿quién elige? El mercado, la gente. Si tú eres demasiado, no sé, movido por las lucas y querís llevarte las lucas y querís puro extraer, finalmente nos va a estar entregando un producto de pésima calidad, y quien entrega un producto de mejor calidad, la gente se va a ir con él. Entonces, me gustaría la posibilidad que la gente pudiese ocupar esta planta como una forma de desarrollo profesional, económico, que se pueda ocupar entera la planta, no solamente la flor. Si tú quieres producir tus jabones, si quieres producir algo con la planta, genial. Y también me parece súper interesante, no sé qué opinarán ustedes, los clubs, por supuesto. Imagínate, en Alemania que se estaba hablando de no sé si eran 5 gramos diarios o en otra parte eran 5 gramos diarios, pero se necesita un montón de weed. O sea, un club necesita un montón de abastecimiento. Ahora, ¿de dónde viene ese abastecimiento? Podría venir de cultivadores cuyos excedentes los puedan aportar al club. Podría ser interesante. ¿Por qué no? Finalmente, ¿qué va a terminar quedando? Lo que sea de mejor calidad. Entonces va a haber una competencia también entre cultivadores de poder ofrecer lo mejor en calidad, sin hongos, sin plagas, ta. Puede ser una oportunidad también ahí de desarrollo. Lo que no me gusta es la idea de, vale, el Estado va a proveer en una farmacia, y el Estado, para poder proveer, tiene que cultivar. Vale, el Estado, ¿qué hace? Ofrece 5 licencias. ¿Quién se queda con las licencias? Grandes empresas canadienses, de otras partes, australianos, para producir eso, y finalmente le quitan la planta a la gente normal, a la gente que puede hacer cosas con la planta. ¿Cachai? Como en Tailandia, quizás el cannabis no psicoactivo se busca que genere un impulso en la economía en ese país. Entonces, observemos lo bueno y lo malo de las regulaciones. Y ojalá que acá se pueda aplicar lo mejorcito. Por eso que en algún momento dije, mira, quizás la ventaja de que aún no hay una regulación del mercado del cannabis en Chile es que podemos tener tiempo para observar qué cosas son buenas y qué cosas no funcionan en otras partes. Y ojalá traer lo mejor. Pero la planta, bueno, es de la gente. ¿Cachai? La gente tiene que poder desarrollarse con la planta. Me encantaría que hubiese un modelo en el cual se integrara al cultivador. Imagínate, sería súper pésimo que pasara lo de Canadá. Toda una comunidad luchando por años por la legalización y finalmente, chao. ¿Quién se queda en los puestos directivos? Los policías. Policías en Canadá, hasta policías dirigiendo empresas del cannabis. Es que, ¿qué onda? Políticos, no, antes prohibicionistas, ahora metidos en el negocio. La planta es de la gente. Ese es el peligro cuando la política se termina robando el proceso, ¿no? Me pasó el otro día que me sorprendió ver en un festival muy reconocido de Estados Unidos, donde la noticia era como, ¿qué partido político va a legalizar el cannabis federalmente en Estados Unidos? ¿Cachai? Es como, es como que se van a quedar con toda la weá. Así. Quieren puro meter la mano. Sí, es el trabajo del político, es el trabajo del... Es quitarle a la gente lo de la gente, ¿cachai? Es ver, ¿qué podemos quitar? ¿Cuánto podemos cobrar? ¿Cómo podemos dividirnos la licencia? ¿O tú crees que acá no... ya no se está hablando políticamente y a nivel empresarial del futuro, de lo que viene? Sí, claro. ¿Sí o no? Clarísimo. Es que sobre todo la gente que está en la comunidad un poco más metida sabe que ese tipo de cosas sucede. Entonces, al menos lo que a mí me gustaría... Ya lo tienen conversado. Al menos así ha pasado en muchas partes. Bueno, en Canadá fue ridículo. Es que se publicó en Twitter una lista de todos los prohibicionistas que ahora estaban trabajando, dirigiendo empresas del cannabis. Es que es ridículo. Pero bueno, es el sinsentido que estamos viviendo en este momento. Oye, y bueno, es el momento de la historia que nos tocó vivir, ¿no? Igual hay que ponerle el hombro.
tampoco me quejaría. Estamos más cerca de la libertad que del provisionismo. Sí, menos mal que no nacimos en los 70, hermano, hubiésemos una ufa. Sí. No. Ya no estaríamos aquí bien. Hace rato. No, estaríamos tras las rejas. Sí. Estaríamos cumpliendo. Dale, Tommy, te dejo el cierre para ti, todo tuyo. No, un gusto. Yo quería decir que agrado, que buena conversa. Un muy buen capítulo de Hablemos de WIT en estos días, que ya va a ser el 420. Pasamos por ya varios fue. Temas. Ya fue, cuando salga esto, ya fue. Pero se puede celebrar en otro momento. 420 es todos los días. Esto, tal cual. Y pasamos por varios temas. Eso que quería mencionar, no dejar de recordar las cosas que han sucedido. Así es que bueno que pudimos tocar varios puntos. Muchas gracias, Noé, por tu tiempo. Gracias por la disposición y también por la conversa. De verdad, súper entretenido. Gracias, Pablo. Este y todos los capítulos de Hablemos de WIT están disponibles en YouTube, en Spotify. Así que ahí pueden estar. Ahora podéis ver videos en Spotify, ¿cierto, Nacho? Yes, sir. Estamos disponibles en formato podcast. Oye, hablamos de todo hoy día, así que si no les gusta el episodio, bueno, se están poniendo exquisitos. Así que esperamos que les haya gustado, porque nos mandamos manso capítulo, hablamos de todo lo que podíamos hablar. No quedó ningún tema pendiente, así que reiterar las gracias, Noé, por tu participación, por tu tiempo, por tus palabras. Lo mismo, Pablito. Por la comunidad, por el trabajo también. Te dejo el micrófono abierto para que te despidas el día de hoy también. ¿A mí? No, a Noé. Ah. ¿A ti no? ¿Para qué? ¿A ti no? ¿Para qué? No, después de Noé, Pablito, si querés decir algo. No, primero agradecerle a ustedes y felicitarlos por la constancia en el podcast. Yo creo que eso es fundamental, seguir avanzar, buscarse las formas. Y la conversa estuvo súper entretenida. Gracias por la invitación y puros buenos tipos por acá. Muchas gracias, hermanito. Bacán. Pablito, ¿quieres decir unas palabras o ya vamos despidiendo? Me voy a subir a la despedida. Y gracias, Noé. Y gracias, Nacho, Tommy. Hablemos de WIT. De verdad, estuvo muy buena la conversación y creo que esto es lo que falta. Entregar conversación, tiempo, con cariño, con amor. Dejar las quejas de lado, creo que eso estuvo bien claro en el capítulo de hoy. Que la pasión sea un motor y que el cultivo es que es con cultivo, no es sin cultivo. Si los humanos cultivamos, y si cultivamos cannabis porque nos hace bien, hay que estar orgulloso de eso y no estarse escondiendo, man, detrás de una receta, que detrás de un político, que si nosotros somos los políticos, nosotros somos ciudadanos cannabis. Y es con dignidad, man. Y ahí la dignidad hay que ejecutarla, cultivarla y activarla. Hagan la pega, hagámosla. Totalmente. Esa es. Eso, man, ¿Qué más voy a agregar? ¿Qué mejor cierre de este episodio 60 o 61? El futuro lo sabrá. Así que muchas gracias, amigos, por acompañarnos hasta acá. Esto ha sido Hablemos de WIT. ¡Chau! Gracias. ¡Chau!